Hola niñas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Mariana Malex y el video de hoy es una actualización de las carcasas de mis celulares, un iPhone 6 y un 6 Plus, así que espero que lo disfruten. Ok, primero vamos a empezar con... Les voy a enseñar todas mis carcasas del iPhone 6 para que las vean. Y vamos a empezar con esta. Obvio, yo no estoy a favor de la violencia, niñas. Esto pues es nada más como de diversión. La verdad es que yo vi esta carcasa y me encantó, me fascinó. Esta pistola rosa. Como verán, bueno, ahí es donde, así es como se ve el teléfono. Y aparte déjenme, les enseño que miren. O sea, hasta se supone que dispara. Digo, obviamente no dispara de verdad. O sea, es puro plástico, ¿verdad? Ahí se ve. Pero la verdad a mí me encantó, me fascinó yo desde que la vi. Yo la primera vez que vi esta carcasa se la vi a un maquillista de Estados Unidos que me fascina, que se llama Jeffree Star. Y a él se la vi y yo dije, tengo que encontrarla, y la encontré. Y aparte la encontré en rosa, porque había en blanco, en rosa y no me acuerdo qué otro color. Y el blanco me gustó muchísimo, pero siento que es muy sucio. Por eso decidí comprarme la rosa. La siguiente carcasa es esta de Moschino, que se supone que este es el peine de Barbie. Entonces, pues también la vi y me encantó. Aparte está buenísima, ¿saben por qué? Porque esta lo puedes usar hasta como un selfie stick, ya sabes, para tomarte tus selfies, tus fotos, porque esta parte es dura. Entonces, vean, o sea, de hecho ni se dobla hasta acá abajo, pero esto no se dobla. Entonces me pudo fascinar esta carcasa. Sí está un poco grande, sí está un poco incómoda, sobre todo para la bolsa, por ejemplo. Pero me encantó, se me hizo muy padre, o sea, si esta es como para traerla así tal cual afuera, ¿no? Porque en la bolsa, pues sí, o sea, vean el tamaño que tiene, entonces pues sí estorba un poquito. Pero la verdad es que a mí me encantó, a mí me gustaba mucho Barbie de chiquita también, entonces bueno, imagínense si no quería tener este peine. Bueno, las siguientes son estas tres, las pongo juntas porque son del mismo tema. Estas yo las compré en la tienda de Mac, en el iStore, iMac, algo así se llama la tienda. Estas las compré en un centro comercial que está en Interlomas y la verdad, solamente yo ahí las he visto, no las he visto en otra tienda de Mac Store, no sé la verdad, yo me imagino que sí las venden. Bueno, la primera carcasa dice, I left my bag in the ladies room, o sea que dejé mi bolsa en el baño de mujeres o de damas. Y esta es como pues, una réplica de una bolsa Dior. La siguiente dice, I left my bag on the front row. O sea, dejé mi bolsa en la línea de enfrente, por decirlo así. Y esta bolsa, pues, hace alusión a una bolsa Birkin de Hermès. Y la última dice, I left my bag at home. O sea, dejé mi bolsa en casa. Y esta es sobre una bolsa Louis Vuitton, una Speedy. Louis Vuitton, del diseñador Murakami. De hecho, tengo estas otras dos carcasas, si se pueden fijar. Estas ya las vieron ustedes en mi video pasado de las carcasas. Si no lo han visto, les dejo el link abajo para que vayan a verlo. Estas dos son de mi iPhone 6 Plus. Creo que ya las habían visto, que también esta es una bolsa Louis Vuitton y esta es una Celine. Y lo mismo dice, dejé mi bolsa en casa, dejé mi bolsa en la sala del aeropuerto, ¿no? Entonces, la verdad, yo cuando vi estas para el 6, bueno, dije, claro que las tengo que comprar. Y hay más, hay de otras bolsas, pero pues nada más compré estas tres. Bueno, la siguiente carcasa es esta. Esta, la verdad, ha tenido como mucho auge, mucha publicidad. De hecho, esta la venden, yo la vi en tres colores, es dorado, plateado y este rosa como... de hecho, a mí esta me encantó porque si se fijan tiene un rosa metálico, me pudo fascinar. ¿Esta tiene algún significado, se podría decir? La verdad no sé cuál es. Déjenme lo investigo y luego les digo qué significan estos ojitos. Pero la verdad a mí me encantó. Me fascinó esta que tiene un ojo como guiñando y el otro muy abierto. Entonces me encantó y aparte brilla muchísimo esto. Yo espero que no se le caigan las cositas estas. Se supone que están bien puestas, entonces esperemos que no se le caigan. Bueno, mi siguiente carcasa es esta. Moría de ganas yo por tener una carcasa de lata de refresco de Coca-Cola o de cualquier otra marca. Yo ya las había visto y la verdad, como primero tuve el 6 Plus, para el 6 Plus nunca encontré estas latas y bueno, me estaba dando el infarto. Y cuando cambié al 6, ese que es el que ahorita traigo, entonces por supuesto que salí corriendo y me fui a comprar mi lata de refresco. De hecho, se supone que es de Moschino. Me encantó porque la parte de arriba, de hecho, dice Moschino Drink.
y trae aquí la cosita esta con la que se supone que destapas la lata. Por la parte de abajo también es como si estuviera la lata. Bueno, a mí me encantó. Y aparte la encontré, había otra más padre, la verdad que yo ya había visto, pero no estaba. De hecho, la única que me gustó más era esta, porque había una blanco con negro, pero no sé, como que no me latió tanto. Entonces, pues decidí comprarme esta y me encantó y se le ve muy padre. Es así como de... no sé cómo se llama, pero es como de goma. Entonces me gusta porque pues, sí protege bastante al celular. La siguiente es esta carcasa. Esta fue la primerita que le compré a mi teléfono, ahora que lo tuve, porque no quería que se me maltratara. Entonces fue la única que encontré. Me gustó mucho con el animal print aquí. De hecho, parecería que es como terciopelo o como gamusita, no sé, algo así. Pero no, tal cual es como plástico. Sí está como rugosito y todo, pero la verdad se me hizo muy bonita, me gustó, les digo, el tipo así como animal print. El tono pues es como doradón, no soy muy fan de lo dorado, de hecho no soy nada fan de lo dorado, pero siento que hizo una combinación padre y como les digo, era así como que lo único que encontré que me gustara y pues decidí comprarlo. La verdad es que lo protege lo necesario, es de Movo. Bueno, la siguiente carcasa es esta de, se supone que es de Toast. Yo he querido comprar la original porque déjenme les digo que esta no es la original, parece original pero no es. De hecho, cuando fui a la boutique de Toast a buscarla, la verdad es que ya no la tenían. Me dijeron que las iban a mandar más, entonces sí estoy esperando a que manden más para ir a comprarla. Pero pues mientras me compré esta, que es un tono rosita muy muy pálido, pues siento que sí lo cuida pues en lo que compro la original. La verdad esta se me hizo súper bonita, es también, ay, ustedes saben cómo se llaman, látex, ay, no sé, es como de gomita, ay, díganme en los comentarios porque siempre se me olvida este material. Bueno, la siguiente carcasa es esta, que se supone que es de Starbucks. Me gustó muchísimo, trae su cadena. Este lo compré, bueno, este es de Starbucks y me encantó la cadena que trae. Perdón, si oyen un aullido, es que es uno de mis gatitos, que no sé qué trae, está llorando amargamente, pero ahorita vamos a ir a ver porque ya comió, ya tomó agua, ya durmió. Entonces luego lo vamos a checar. Pero bueno, este también me lo compré en una islita en Interlomas. Me encantó este de Starbucks porque, bueno, dice que es un mocha grande. Me encantó porque trae esto también, este colgante, que es así igual lo mismo, pero en chiquito. Me fascinó, la verdad es que me encantó. Y la cadena que trae está bastante larga. Y ya saben, como en los iPhones no se puede poner ningún colgante, pues este me encantó. Así lo vi, dije, yo lo quiero porque desde hace mucho quería ponerle un colgante a mi celular. Y pues qué mejor que lo traiga en la misma carcasa. Entonces este, la verdad, me gustó muchísimo. La siguiente carcasa es muy similar a la que les acabo de enseñar de Starbucks, nada más que este es un vasito de, pues si ustedes se fijan, es de un superhéroe, bueno, en este caso de una superheroína, que es Wonder Woman o la Mujer Maravilla. También me gustó mucho por los colores que tiene. Yo no soy muy afecta a estos colores así súper fuertes o súper llamativos, pero esta carcasa me gustó y me encantó que es así como el vasito y trae su tenis también aquí colgando. Igual trae su cadenota, entonces me gustó mucho, se me hizo muy... no sé, me encantó y ahorita como están tan de moda los superhéroes, pues me gustó mucho también esta carcasa. Creo que Becker nos quiere enseñar, nos quiere ayudar a enseñar las carcasas, ¿verdad? Bueno, ahí les presento a mi gatito de cerca. Y bueno, por último, esta es la última carcasa del 6. Este, ahorita yo creo que muchas de ustedes se han dado cuenta que está otra vez de moda Sailor Moon. Para las que no han visto la caricatura, había una caricatura en los 80s, 90s, no me acuerdo, era de Sailor Moon. Búsquenla, googleanla o véanla en YouTube. Está muy de moda en muchísimos productos, como les digo, de maquillaje, de muchísimas cosas ha regresado Sailor Moon. Y pues obviamente en las carcasas no podía faltar y sacaron este gatito precioso de Sailor Moon. Ya saben que yo amo a los gatitos, entonces lo vi y bueno, me enamoré de él. De hecho aquí tiene la lunita porque Sailor Moon se caracteriza porque tiene una luna. Entonces me encantó este gatito, estaba en blanco, estaba en este rosa y un rosa más fuerte. Este fue el que más me gustó a mí. La verdad es que se me hizo súper bonito, súper protector y me encantó. Aparte trae también su colgante, aquí está, es este, de hecho se mete en donde pones el audífono, ahí es donde lo colocas y es un mini gatito. Entonces también me encantó, se me hizo hermosísimo. Bueno, ahora vamos a continuar más bien con las del 6 Plus.
Esta la acabo de comprar hace poquito, me encantó a mí, yo creo que como muchas de ustedes y muchos de ustedes, yo era súper fan de Mario Bros, me encantaba Mario Bros, y vi esta carcasa y se me hizo de lo más hermosa. O sea, vean, se supone que Mario Bros está pateando la manzana, y me dijo la señorita en donde la compré que hay otra en donde, hagan de cuenta que Mario va abajo y es como si les, ¿se acuerdan cómo le pegaba Mario así como a los cubitos que estaban encima de él y sacaba como cositas? Bueno, pues era lo mismo, nada más que Mario golpeaba la manzana. Aquí se alcanza a ver la nubecita. Bueno, me encantó. Y quería, les puse el celular para que vieran cómo se ve que Mario Bros está pateando la manzana. Me fascinó. La siguiente carcasa es esta de Lego, que se me hizo increíble, se me hizo genial. Esta también la compré en un iMac o un iShop. La verdad es que me encantó. Hay varias y de varios colores. Había en rosa, había en gris, o sea, igual con diferentes colores. La verdad es que se me hizo increíble. Me encantó a mí esta carcasa. De hecho, en cada uno de estos así, de las cositas, es de Lego. Entonces, en cada uno se lee la palabra Lego. Ahorita lo van a poder ver. Y me encanta porque aparte si tú tienes cosas de Lego, bueno, en este caso mi sobrino tiene muchas cosas de Lego, entonces a veces hasta le pido prestado para ponerle aquí encima y, o sea, sí, tal cual puedes, puedes armarle cosas encima porque pues es de Lego, es original de Lego. En la parte del costado, bueno, se alcanza a ver el azul de aquí, un amarillo y un rojo. Entonces, bueno, se me hace que se ve genial el celular. La siguiente carcasa es esta rosita, que parecería como tipo también como un animal print o algo así. Esta no me acuerdo en dónde me la compré, ya tiene fácil como un año que me la compré, como un año más o menos que me la compré, no me acuerdo la verdad, pero me gustó mucho porque aparte está, bueno, si se fijan, está hecha como de, esto de aquí es duro, es duro, pero tiene como una parte por dentro que es una gomita negra. Entonces siento que está doblemente protegido. Está protegido, o sea, tú le quitas primero la parte rosa y después, y ya después le quitas la gomita esta negra que protege todo el teléfono. Entonces la verdad me encantó. De hecho aquí se ve el botón, se ve negro. Aquí se ven los botones. No sé, me gustó mucho y siento que está también, es así súper lisita, súper rica. Siento que también protege mucho el teléfono. Como les digo, la verdad no me acuerdo, tiene tanto que no me acuerdo dónde me la compré. Bueno, la siguiente es esta de Moschino. Esta no saben cuántas ganas tenía de comprármela. También se la vi a una maquillista en Instagram que se llama Candy Johnson, me parece, que es buenísima esa maquillista, me fascina. Y la verdad, cuando la vi, yo sí pensé que tenía una lata de pintura para, ya saben, para grafitear. Y de repente me doy cuenta que no, que era su teléfono, que era la carcasa de su teléfono. Y yo dije, es que yo la necesito, de verdad. Y pues sí, hasta que la busqué y la busqué hasta que la conseguí. Y me encantó porque de verdad parece tal cual una lata de pintura. Como ven aquí dice Moschino Spray Paint. Y hasta te ponen aquí que tengas cuidado porque es extremadamente inflamable, bla, bla, bla. Entonces, bueno, me encantó. O sea, de verdad parecería que lo voy a hacer así y voy a pintar a alguien, ¿no? Y pues bueno, así es como se ve del otro lado. Aquí también dice Moschino. La verdad es que me encantó. Esta me pudo fascinar, se me hizo increíble esta carcasa. Y protege bastante bien. O sea, si se fijan, está bastante gordita, entonces sí protege bastante bien el celular. Me pudo fascinar, me encantó, la amé. La siguiente es esta, que yo lo sé, en el video pasado, que como les decía al principio de este video, si no lo han visto les dejo el link abajo para que vayan a verlo. Muchas de ustedes son muy observadoras, ya las caché, y qué bueno, me da mucho gusto que se fijen en todo. Esta carcasa yo le enseñé como que de lejecitos y tenían mucha razón. Muchas me empezaron a decir, oye, pero ¿qué pasó con esa del oso? ¿Por qué no la enseñaste? Este es el Otso, no sé cómo se llama, que es de la película de Toy Story. Efectivamente, niñas, no sé qué pasó, no sé por qué no, no sé qué pasó con el archivo que no subió precisamente esta carcasa. Algo pasó en la edición. Pero aquí se las estoy enseñando, lo prometido es deuda, aquí se las estoy enseñando. Esta fue la que no les enseñé en el video pasado por un error, pero me encanta también esta carcasa, se me hace increíble. Este oso me encantó porque es todo malo y todo amargado como yo. No, no es cierto, yo, bueno, más o menos a veces. Pero la verdad es que este oso me encanta, me encantó y me cayó muy bien en la película. Entonces, pues obvio, la tenía que comprar. Y pues así es como queda del otro lado. De hecho, si se fijan, está bastante, bastante grandecita. Pero me gusta porque es bastante protectora. Si el teléfono se cae, rebota, o sea, no le pasa nada. Y pues aquí está. Ahora sí, por fin, se las enseño. Me encanta esta carcasa también.
Y bueno, niñas, para que no se me aburran, esta es la última carcasa que les quería enseñar, que esta también me encantó, también es de Moschino y es como si fuera el Windex, ya sabes, para limpiar los vidrios. Me encantó, sí está gigantesca, de lejos sí da la finta de que de verdad traes un Windex en la bolsa o traes un Windex en la mano. Me encantó, de hecho Moschino ya sacó el perfume que es igualito a este, tal cual es un Windex, y lo quiero, nada más que quiero ver cómo huele, porque yo con los perfumes de Moschino soy medio extraña porque se me hacen muy picantes. Solamente hay uno que me gusta, que es de una manzanita, que luego se los enseñaré, y quiero leerlo, la verdad quiero leerlo porque sí quiero ese perfume, me encantó. Y como les digo, de hecho aquí dice The Freshest The Fragrance Moschino, o sea, la fragancia más fresca. Y bueno, pues aquí dice Fresh Couture, o sea, imagínense, es una frescura de alta costura. Entonces, la verdad, esta me encantó. Incluso una vez que fui a ver a mi alergóloga, me dijo, oye, ¿por qué traes un Windex en la bolsa? Le dije, no, doctora, no es un Windex, o sea, es mi teléfono, es el calzón de mi teléfono. Entonces, la verdad, me encanta, o sea, vean, tal cual, o sea, casi que le apachuras y limpias, ¿no? Como les digo, sí está bastante grande, pero se me hace increíble. O sea, sí tiene así como que esta parte, pues sí te estorba un poquito, pero de verdad está increíble traerlo. Me encanta y cada vez que lo uso, todo mundo jura que traigo un Windex. Y pues bueno, niñas, hemos llegado al final de este video. Si no han visto, para todas las que no han visto el video pasado, les dejo el link abajo. Esta es la actualización, espero que les haya gustado. Que me comenten, que por favor se suscriban. Que si les gustó este video, que le den dedito arriba, por favor. Que se vayan a dar una vuelta al canal de mi novio, que es Alex Malex HD. Que está subiendo muchas cosas padres de Hello Kitty. Que por favor nos sigan en Snapchat. Estamos como Kitty-Malex. Muchas gracias por todas las que ya nos están siguiendo. Que se den una vuelta a la tienda, por favor, que es www.malexstore.mx. Y pues bueno, niñas, nos vemos en el siguiente video. Saben que las quiero muchísimo, cuídense muchísimo, por favor, y nos estamos viendo pronto. Las quiero mucho. Bye.